Sí, ¿qué pasa? Dame todos los papeles, ¿sí? Sí, sí, cómo no. Viejo, no te olvides de mi juguito de tomate. Estoy muy apurado. ¿Juguito de tomate? Apurado, Martín. Viejo, esta corbata está toda arrugada. ¿Por qué me la planchás? ¡Vamos! ¡Martín! Sí, diga. ¿Vos no me pediste un jugo a mí? Sí, ya está listo. Perdóname, perdóname una cosita. ¿Cuál es mi trabajo acá? Soy mi housekeeper. Ah, bueno. Me parece que tienes dudas, no te preocupes, yo te voy a mandar un listado por mi secretaria con todas las indicaciones que tenía mi housekeeper en Londres. ¿Te parece bien? Bárbaro. ¿Qué pasa con mi jugo? Vamos. Sí, vamos. Me parece una locura invitar gente de afuera para padrinar a las chicas, pero ¿con qué objeto? Para que se conozcan y quizá alguno de esos padrinazgos terminen en adopción. Ay, Emilia, usted sabe también como yo que la gente quiere adoptar bebés recién nacidos. Sí, eso es cierto. Pero también es una manera de que esa gente conozca a los chicos más grandes y comprendan que también necesitan familias. No. No me convence llenar el hogar de desconocidos. Carmen, usted será la administradora, pero quiero recordarle que aquí la directora soy yo. ¿Con eso qué me quiere decir? Que puedo pedir permiso a la supervisión estatal. Está bien, lo podemos probar. Correcto. Pero yo voy a determinar a quienes vamos a invitar, ¿eh? Porque no quiero llenar el hogar con cualquiera. Mira, cállate, nena. Bueno, Mili, no. Vamos a jugar a las cartas, ¿querés jugar? Desde que tienes emprendedor está como en otro mundo. Esperen, venga. Acá terráqueas invitando a Bólido del Espacio a jugar un truco. ¿En qué pensás? En mi emprendedor. Pensaba quién lo habrá usado. ¿Y a vos quién te gustaría? Mi mamá. Sería tan lindo tener algo de ella. ¿Qué es esto? ¿Pero qué es, querido? Esta es la carta que me escribió Gabriel antes de enfermarse. Y que, por supuesto, nunca me pudo enviar, pero yo la recibí en forma anónima. Se la mostré a Gabriela tratando de que me dijera algo, pero no logré que me dijera nada. Y bueno. ¿Y qué dice la carta? Poco, pero lo suficiente como para darme cuenta que ella estuvo muy mal. Papá, yo quiero que me digas qué es lo que le pasaba a Gabriela. ¿Qué sé yo? Gabriela era una adolescente y, ya sabes, a esa edad tienes conflictos por todo. Y decime, Valentina. Sí. ¿Vos me podés decir quién me la pudo haber enviado? No, querido, no, yo no sé nada. Voy a traer café. Papá, yo quiero que llevemos a Gabriela a un buen especialista. ¿Estás bien? Es tu hermana. Estás en tu derecho. Che, qué mulo alucinante, loco. Che, piojito, ¿de qué laburamos acá? ¿Eh? Hispifer. ¿Y eso qué? Ah, si no lo sabes vos, que sos el careta que estudia inglés. Yo estudié inglés, pero esa palabra la escuché en mi vida. Pero claro, chabón, porque vos no estás en la cosa. Escuchame una cosa, yo le voy a explicar lo que hago acá. Yo vengo a ser una especie de asesor de Martín Morán. O sea, a mí el pichi me pregunta, vendo ya, compro ya, y yo le bato la justa. Ese es mi laburo, nada más que eso, nada. No puedo decir nada, Firete, hiciste el primer año 3 veces, ¿qué querés? Mirá, Martín Morán ahora estudio en Londres, pero yo me gradué en la Universidad de la Calle y la viveza se paga, chabón. ¿Y eso qué, che? ¿Qué? Un fax, Gil. Así nos comunicamos los ejecutivos. Lista de tareas y funciones del OUC Kepper. A las 6:30 a.m, servir desayuno americano, disponer la ropa del señor, hacer la cama, preparar baño de inmersión, barrer. A ver, che, ¿qué dice eso? No se puede, bebé. Esto es confidencial. ¿Cómo es eso de los padrinos? Bueno, vamos a hacer una reunión con un grupo de gente para que se conozcan, para que charlen. Y si ustedes se sienten cómodas, si les gusta esa gente, se pueden convertir en ahijadas. ¿Y si no nos gusta a nadie? No están obligadas a nada. ¿Invitaban a famosos? Sí, nena, viene Drácula y a vos ya te pidió como ahijada. Hola,
¿No vas a almorzar? No, no, no tengo parcial y quiero aprovechar para estudiar. No, Belén, ¿cómo vas a estar sin comer? Te traigo un sándwich. Buenos días. Buen día. ¿Leyendo? Es la hora libre, señor. ¿No? Me parece bárbaro que leas. ¿Y qué tipo de novelas te gustan? ¿De amor? ¿De suspenso? No, es un tratado sobre técnicas modernas en psiquiatría. ¡Qué bien! El autor es médico y, bueno, aparte es profesor mío en la facultad. ¿Y este médico es muy bueno? Excelente. ¡Qué bien! Belén, yo quiero pedirte un gran favor. ¿Vos me podrías conseguir el teléfono del consultorio de este médico? Sí. Sí, si quieres se lo paso a su secretaria. Por favor. Gracias. ¿Qué te pidió? La dirección de un psiquiatra. Bueno, mal no le va a venir a hacerle una visita. No, Carmen, es que estoy muy ocupado. No voy a poder ir. Bueno, pero acá... Está bien. Está bien, voy a hacer todo lo posible, pero no te aseguro nada, ¿eh? Hasta luego. ¿Qué quería tu hermana? Sé que vaya a una reunión en el orfanato. ¿Una reunión para qué? No sé. Van a invitar a una gente para que apadrine a las chicas. Ah, ¿y cuándo es? Esta tarde. Pero yo tengo junta de accionistas. ¿Qué, ya te vas? Sí. Bueno, te dije que pasaba un rato nada más, ¿eh? Todavía tengo que preparar el informe para la justa. Bueno, si te aburrís de trabajar, me podés llamar. Total, yo voy a estar todo el día acá como siempre. Voy a hacer todo lo posible. Chao. Hola, sí, con el Hogar Morán. Sí, hoy me llamaron para invitarme a una reunión y mi empleada no se acuerda del horario. ¿Ustedes me lo podrían decir? Está bien, muchas gracias. ¿Qué es eso acá? Tranquila. Dejé que Ramiro tomara el ascensor y entré. Ah, y si vuelve por algo, por ejemplo, es una imprudencia. ¿Sabes que mucho más imprudente, pero muchísimo más imprudente sería dejarme esperando en la escalera con las ganas que tenía de verte? Sí, adelante. ¿Qué tal, doctor? Ah, ¿cómo está? ¿Qué dice? Le agradezco mucho que nos haya atendido tan pronto. No, usted me dijo que era urgente. Sí. Bueno. Cuénteme, ¿qué problema tiene? Bueno, el problema... yo no soy el paciente, en realidad es ella, mi hermana Gabriela. Ah, mucho gusto. Valentina. Sí, señor. Vos le mandaste la carta a Martín, ¿no? ¿Yo? No, señor, no. No me mientas. ¿De dónde la sacaste? Bueno, fue una carta que Gaby le escribió a Martincito y me pidió que se la mandara. Pero después de todo lo que pasó... Que yo no me entere que le decís a Martín algo de lo que sucedió. Porque la vas a pasar muy mal, Valentina. Evidentemente es una depresión psicótica profunda. Pero doctor... ¿Entonces usted opina igual que los demás médicos? ¿No tiene solución? No estoy de acuerdo. Hay algo para hacer. ¿Pero qué? Por ejemplo, hacerla volver al momento que le produjo ese estado. ¿Y de qué manera, doctor? A través de un proceso hipnótico. ¿Pero hipnotizarla no es algo muy peligroso? No es peligroso. Es un procedimiento científico. El riesgo es mínimo, pero la decisión está en sus manos. De que esa faz de Ramiro la podemos tener para nosotros, te vas al orfanato. Es el primer paso.
más importante que puedo dar y no lo voy a desaprovechar, Hernán. A ver, ¿por qué te interesa tanto ese asilo? Es una historia muy larga. Algún día te la voy a contar. Si vos querés que yo te ayude para tener ese lugar, lo menos que podrías hacer es decirme para qué lo querés. Cada cosa a su tiempo, mi amor, ¿sí? Por ahora, lo más importante es desplazar a Carmen para quedarme yo a cargo. Ah, ¿sí? ¿Y después? Después, sacar a todas esas huerfanitas del medio. Y ahora, Gabriela, tenés 16 años. ¿Vas al colegio? Sí. ¿Con quién estás? Con mi amiga Alicia. ¿A dónde van? Yo me voy. Ella no. ¿A dónde te vas? ¿Con tu padre al campo? No. No. No, al campo, no. No. No, por favor, al campo no. ¡Miguel! Por favor, por favor. ¡Miguel, vení! ¡Vení, Miguel! ¡Por favor! ¡Por favor! Ya pasó, ya pasó. Ya pasó, ya pasó. Por favor. Tranquila, eso. Eso, bueno. Quiero forzarla. No, no entiendo quién es Miguel. ¡Pero se puede saber dónde está mi peine! Lo tengo yo. ¡Ay, me lo puedes dar, nena! Ay, ¿cómo me lo hago? ¿Para atrás o para el costado? De las dos maneras te queda bien. Te la tendrías que hacer para adelante. Así te tapa la cara. ¡A vos nadie te preguntó, nena! Chicas, ¿vamos bajando? Está llegando la gente. Vos nos acompañás, ¿no? Claro. Jime, ¿no te cambiás? Yo no bajo. ¿Qué pasa, Jimé? Yo no soy un tomate para que vengan y me elijan. Tiene razón, Belén. Es el mismo circo de siempre. Vienen a vernos como bichos raros y después no pasa nada. Bueno, pero estas reuniones son para que ustedes también los miren a ellos y elijan con quién tienen ganas de estar y con quién no. A mí esas cosas no me gustan. Emilia dijo que no era obligatorio. Y no lo es. Pero bueno, aunque sea, asómense y vean de qué se trata. No pueden decir que no les gusta algo que no conocen. ¿Te vas? Sí, llamó mamá. Tu tía hace una reunión en el orfanato y quiere que vaya. Pero no me arranque el auto. Bueno, si querés lo veo. ¿Sabes qué? Necesitaría que me lleves, ¿sí? Sí, vamos, subite. My big brass bed. ¿Qué estás haciendo vos acá? Como parte de la comunidad, vengo a visitar a las chicas, Carmen. Y tal vez, a lo mejor, ¿quién te dice? Elijo alguna como ahijada, ¿no? Permiso, ¿eh? Yo encontré la madrina que quiero. ¡Yo también! ¿No tenés ganas de acercarte a nadie? La verdad que no. ¿Vos te vas a quedar? Bueno, por lo menos hasta que pueda hablar con Saberio, sí. A tu tía no le va a gustar mucho que te vayas. ¡Martín! ¡Qué linda sorpresa! ¿Bien? ¿Qué tal? Bienvenido. Martín, te presento a mi madre, Lala. Ah, mucho gusto. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Qué dice mi hermana? Es el preferido. Hay gente que parece muy agradable. Tienes razón. Ya sé con quién quiero hablar. Espera. Justo con él.
No, basta, que un tiburón juntando papelitos, ¿por qué soy yo al final? El mucamo, no, esto se acabó. ¿Vos cuántos años tenés, a ver? Tengo... ¿Y a usted cómo le gustaría una hijada? ¿Grande o chica? A mí me gustaría que sea grande como vos. Mirá esta belleza. Oh. No te da ganas de llevarla a pasear. Perdonen, pero Sol no pertenece al hogar. ¿Querés tomar un jugo, Ginette? Bueno, pero yo les traigo para todas, ¿sí? No, dejate, lo sirvo yo. Para mí es un orgullo atender una modelo famosa como vos. Ay, qué divina. Menos mal que se acordó de quién eras. ¿Cómo? ¿No sabía quién era? Y la verdad te confundía con María Julia Sobaray. Qué rica. Si querés llevarme a pasear, yo puedo cualquier día. Sí, pues, me parece muy bien elegir el día que vos quieras, ¿no? Bueno, ¿qué te parece mañana en la tarde? Sí, me parece muy bien. Espérame un segundito. Dime, Martincito, te escucho. ¿Qué necesitas? A ver. Saber, y lo que quiero saber concretamente es, entre los amigos de mi hermana, ¿había alguno llamado Miguel? ¿Miguel? Pues no lo sé. Es que yo ya en esa época no trabajaba en casa de tus padres. La que debe saberlo es Valentina. Ella siempre se hizo cargo de Gaby. No, Gaby, no. Yo no puedo decirle nada a Martincito. Porque si se entera tu padre, después se enoja y me echa. Y entonces no voy a poder seguir cuidándote como me pidió Miguel. ¿Valentina? Sí, querido. ¿Te olvidaste algo? No, quería preguntarte, ¿quién es Miguel? Por favor, esto es muy importante para mí. Trata de acordarte. No, yo no recuerdo a ningún amigo de Gaby que se llamara Miguel. Estoy segura. No sé qué voy a hacer con este pelo. Mañana me lleva a pasear Ginette y no puede ir así. ¡Si Ginette me invitó a mí! ¡Qué mentirosa! Reconoce que me eligió a mí. Chicas, no peleen. ¿Alguna entendió mal? Yo estuve con una pareja que eran re simpáticos. ¿Te invitaron a pasear? Sí, mañana me vienen a buscar. Yo también tengo una invitación. ¿En serio? ¿De quién? De Martín Morán. ¡Justo que vos querías! ¡Martín! Yo no puedo ser más el Half-Fifer. No puedo ser más. No, porque eso es un mucamo, Martín. Yo no sé hacer las cosas. No sé. ¡Basta! ¡Se acabó! ¡Se acabó! Bueno, perfecto. Si no quieres trabajar más para mí, yo no. No, sí, claro que quiero. ¿Cómo no voy a querer? Pero, no sé, a lo mejor vos me podés conseguir alguna otra cosita. ¿Qué sé yo? ¿Una asesoría, alguna gerencia? ¡Perfecto! ¿Una asesoría? Claro, pero eso es lo que vos necesitas. Yo tengo la persona indicada que te va a enseñar a ser un verdadero ballet. Se llama Valentina. Pero, ¿qué? ¿Voy a tener que tomar clases para hacer mucamo? Por supuesto. Claro. Bueno, por favor, basta de charla porque hay mucho por hacer, ¿eh? Toma. ¿Ahora? Sí, toma. Hay que buscar a esta persona porque es una íntima amiga de mi hermana y se ha perdido, no tienen el rastro de ella, no sé. Pero Martín, esta chica se llama Alicia Gómez. ¿Y qué hay? Y que Gómez debe haber como 10 páginas en la guía. Bueno, mucho peor si se llamara García, ¿no? Gracias. ¡Basta de cotorreo! ¡A dormir! ¡Va! Un ratito más, porfa. ¡Silencio! ¡A dormir, dije! ¡A dormir a la una! ¡A dormir a las 2 y a dormir a las 3! ¡Mili! ¡Es la hora del cuento! ¡Sí, porfa! ¡Dale! ¡No, chicas! Dale. Tengo que pensar cómo le voy a pedir a Martín que sea mi padrino. Me tienen podrida con los padres, no sé para qué lo habrán hecho. Pobre, quedó re mal con lo que pasó en la reunión. Se quería llevar a esa chica sola y a ella no. Maru, voy a seguir contando el cuento. ¿Me lo vas a escuchar? Thank you.
lo llamaban, él siempre aparecía, de todo me salvaba. Yo creo que el sol, yo creo que el sol también es mío, y todo lo que pueda hacer, yo creo. ¿Hola? ¿Familia Gómez? Sí, buenas noches, disculpe la molestia. Llamo porque ando buscando una chica, Alicia Gómez, de unos 28 años más o menos, que estudió en el Colegio San Lucien. Sí, sí, señor, yo ya sé que es tarde, pero no le da motivo para insultar a mi madre de esa manera. Perfecto, viejo. Sí, que vas muy bien. ¿Y así? Después de un largo viaje que para ella duró una eternidad, a la pobre Maru la abandonaron en un sótano. ¡Ay, pobre! ¿Y entonces? Estuvo un rato muy largo, atada, gritando sin que nadie la escuchara ni le diera de comer o de tomar un poco de agua. Hasta que de pronto escuchó pasos muy siniestros. Y se asustó más todavía. Miró hacia la puerta del sótano y entonces vio un extraño personaje que la miraba. ¡Ay, quién sos! Soy la mala. ¿Cómo estás, Maru? Mal. Quiero que me sueltes, mala. Yo no soy mala. ¿Ah, no? ¿Entonces por qué usas máscara? Porque me gusta. Pero si querés ver mi cara, yo no tengo ningún problema. Eso sí, el último que la vio se volvió loco de miedo. El extraño ser tomó de un borde de la máscara para quitarse. ¡Rechupa! Ya me parecía que estaban despiertas. ¡A dormir inmediatamente! Ya me imagino cómo debe ser la cara de la maga. ¡A dormir, dije! Bueno, atención, las que vais a salir. ¿Cómo vais a comportaros? A ver, a ver. Tenemos que pedir las cosas por favor, decir gracias y comer todo lo que nos den. Vale. Tengo unos nervios, los que vas a tener cuando veas que Ginette viene a buscarme a mí. ¿Laura y Georgina? La vinieron a buscar. ¡Vamos! ¡Bien! Yeah. ¡Chao, chica! ¡Chao! Voy a mirar. ¡Qué aburrido! A mí me gustaría salir y aburrirme un poco. Nosotras la vamos a pasar mucho mejor. ¿Acá adentro? ¿Qué vamos a hacer? Hoy no está Emilia, así que cuando Ernestina duerma la siesta, podemos hacer cargadas por teléfono. ¡Qué divertido! ¿Y Mili? Hace 3 horas que se está arreglando. ¡Caramba! Parece que se han abierto las puertas del castillo y ha salido la princesa. Saverio, no me cargues. De verdad, estás muy guapa. ¡Chicas, chicas! ¡Chicas! ¡Llegó Ginette! Sí, Alicia Gómez, de unos 28 años, que estudió en el Colegio San Lucien, sí. ¿Qué está ahí? ¡Martín! ¡Martín, la encontré! ¡Acá está! ¡Acá está! ¡Hola! ¡Vamos, Martín! ¡Alicia! ¡Qué grande, no lo puedo creer!
Sí, soy Martín Morán, ¿te acordás de mí? Claro. Sí, el hermano de Gabriela. Y para las que nos quedamos acá, traje unas películas buenísimas. No he podido convencer a Mili que venga a ver los videos. ¿No salió? No, se ha quedado en el dormitorio esperándolo a Martín. Mucho Londres, pero qué perfume berreta, Martín, ¿eh? Bueno, vamos a ponernos igual. Ah, sí. ¿Está Martín? No, él salió. Bueno, en realidad yo vengo a buscar a un tal Piojo, eso es. Ah, sí, soy yo, pero en este momento me tengo que ir, me están esperando. No, vos no vas a ninguna parte. Vos te quedás acá, porque a mí Martín me mandó para que venga a darte unas lecciones. No, sí, está bien, yo ya sé lo de las lecciones, pero me tengo que ir. Justo ahora no, no te vas a ningún lado, ya te dije, vamos a empezar ahora mismo, vamos. Bueno, vamos a empezar ahora. ¿El teléfono puede atender? Bueno, sí, atendé. ¿Hola? Ah, hermanita, ¿qué haces? ¿Me das con tu jefe, por favor? ¿Y no sabes dónde está? No, ni idea. Lo único que espero es que la mina sea un bagallo. ¿Qué mina? Una que me hizo buscarle por toda la guía. Apenas la encontré, salió corriendo como un loco. Está bien. Chao. ¿Y? Nada, el muy desgraciado salió. Oh. ¿Qué le decimos ahora a Mili con lo ilusionada que estaba? La verdad. Quiero que me diga la verdad. La verdad es que Martín Morán no es la mejor persona que puedes haber elegido. ¿Por qué? Bueno, porque es muy impuntual, por eso. No, padrino, discúlpame. Yo no quiero que Mili se ilusione esperando a alguien que no va a venir. ¿Llamó para decir que no venía? No, pero bueno, hablé con mi hermano y me dijo que se fue para otro lado. Aunque duela, es mejor saber cómo es la gente. Así uno sabe si puede confiar o no. Martín es bueno. A Saverio lo ayudó, ¿no es cierto? Y a mí me ayudó a encontrar la medallita que me dejaron mis padres. Sí, Mili, pero ahora te falló. Si Martín no vino, es porque tuvo algún problema. ¡Oh! ¡Agárrala fuerte, que no muerde! Fuerte, no muerde. A ver, muerde. Uno, dos. ¡No! ¡Así no! ¡Que haces tierra en lugar de barrerla! Anda, abrir. Bueno. Mirá quién es antes. Sí. ¡Uy, no! ¿Qué pasó? ¿Quién es? El portero. Ay, este hombre es un pesado. ¿Vos sabés qué? Viene por una aspiradora que está en el cuarto. No me la iré a buscar porque habla. Es... Está bien, tené. Sí. ¡Piojo! Bueno, dejate de garpe, ¿qué te pasa? Ah, no, es que tuve un problemita. Vos sabés que... Yo les iba a avisar. Problemita que surgió. ¿Ese ruido qué es, che? Están arreglando en el departamento de al lado. Piojo, a mí no me hagas esto. Ah, pero estás con una minita. Ay, nosotros como tres giles esperándote, qué bien, ¿eh? Piojo, ¿qué es de escobata esta? Oh, ¿sabes lo que pasa, chico? Es que a mí me gusta con experiencia. ¡Ah, tiburón! ¡Otra vez! ¡Vamos, el tiburón! ¡Vaya para allá! ¡Vamos! ¡Estoy con la mina! ¿Cómo? ¡No! ¿Cómo? ¡Aquí estoy con una sola! ¡Así ustedes saben que yo siempre reparto! ¡Vaya para allá! ¡Vamos! ¡Vaya para allá! ¡Para allá! ¡Me cierra la puerta! ¡Vamos para allá! ¡Vámonos, chico! ¡Ay, cómo zafé! Qué una rabia ese tipo de dejar a Mili plantada para ir a divertirse. ¿Qué divertirse? Si estaba en la fábrica. ¿Estás loca? Belén, la que viene de hacer horas extras soy yo. Si te digo que estaba en la fábrica es porque lo acabo de ver. Y adelante. Permiso, señor. Sí. ¿Qué estás haciendo acá?
¿No se terminó ya el turno de las horas extras? Sí, pero tenía que hablar con usted. Pero no es por trabajo. Bueno, ¿y por qué? Bueno, porque no puedo soportar que haga sufrir una criatura y menos a alguien como Milly. ¿Y yo qué le hice a Milly? La hice ilusionar. Lo estuvo esperando horas y ni siquiera fue capaz de llamarla por teléfono. Oh, ¿cómo me hago? Con todo respeto, señor, le voy a pedir que no se acerque más a Milly si no va a poder cumplir con ella. Bueno, pero yo no quise hacerle daño para nada, ¿eh? Lo que pasa es que surgió un compromiso. Sí, entiendo. Algo mucho más divertido. No, para nada. Si no pude ir a verla a Milly, fue porque mi hermana está enferma, muy enferma. Perdón, no sabía. Bueno, de todos modos, yo no quise hacerle daño a Milly, te lo aclaro. ¡Milly, te buscan! Saberio, yo le dije a las chicas que no quiero jugar, ¿sí? Yo no vine a jugar. Vine a pedirte disculpas. Martín, viniste. Vine. Toma, esto es para usted. ¿Para mí? Sí. ¿Te gusta? ¡Es hermoso! Gracias. ¿Te gusta? Sí. Bueno, me alegro mucho. La verdad, yo no sabía qué comprarte. Pero bueno, cuando quieras algo, me tenés que pedir y yo te lo traigo. Sí, pero esto es bárbaro. Bueno, me alegro. Pero hay otra cosa que quisiera tener. ¿Qué? Un padrino como vos. ¿Me aceptás como hija? Yo... Bueno, me encantaría. ¿Sí? Pero yo no puedo aceptar un compromiso como ese. Yo estoy muy ocupado, tengo mucho trabajo y la verdad no tengo tiempo para nada. ¿Sí? No te enojas, ¿no? No, por eso. Es una estupidez. No, ¿se te lo regaló Martín? Sí. ¿Y? ¿Va a ser tu padrino? ¿Martín Morán? No, Maru, era un chiste que se lo iba a pedir. Sí, vino este oso. ¿Te gusta? Mucho. Te lo regalo. ¿En serio? Sí, es tuyo. Gracias, voy corriendo a avisarle a las chicas. En algún lugar estás vos y papá. Estoy segura que en algún momento vamos a estar juntos. Esa amiga de Gabriela que encontraste, ¿no te ha dicho nada? Bueno, me dijo que Gaby andaba muy mal en los estudios. Claro, siempre ha sido tan buena alumna. Bueno, aparentemente hubo dos noches que se escapó del internado y, bueno, estuvieron a punto de echarla, ¿no? Hombre, entonces ese sería el problema que tenía. Sí. También parece que estaba muy metida con un chico. ¿Con quién? Bueno, no, Gaby no se lo dijo, pero esta chica una vez la siguió y vio que se encontraba con un soldado. ¿Y Valentina no te ha dicho nada? ¿Valentina? ¿No? ¿Por qué? Bueno, porque ellas dos siempre han sido muy unidas. ¡Hombre, te marchas sin beber el café! No, es que se me acaba de ocurrir algo, Saberio. Después nos vemos, ¿sí? Valentina debe estar en su cuarto. Bueno, perfecto. Entonces voy a verla. Ah, Martín.
De paso, dale esto que llegó para ella. Sí, cómo no. Ay, nene, nene, menos mal que viniste. Vos no sabés qué me hizo el monstruito ese que tenés en tu casa. Valentina, quiero saber por qué me mentiste. ¿Qué? ¿Yo y en qué? Me dijiste que no conocías a nadie llamado Miguel. Y sin embargo, así se llamaba tu hijo. No, vos me preguntaste por amistades de Gaby. Y él no era su amigo. Era mucho más que eso, Valentina. Era la persona de la cual mi hermana estaba enamorada. ¿Pero de dónde sacaste eso? Alguien me dijo que mi hermana estaba enamorada de un soldado. Y ahora por casualidad acabo de leer esto. Esta es la pensión que vos recibís por un soldado muerto en Malvinas llamado Miguel Pereira. Tu hijo. Valentina, decime la verdad, por favor. Vos fuiste la persona que me envió la carta de Gabriela. Entonces, si lo hiciste porque querés que yo sepa la verdad, por favor, contámelo todo. Está bien. Pero no aquí. Vení a mi cuarto. Me preocupa mi hija. No, no está bien. Martín vino a verla. Sí, por lo visto no ha servido de mucho. Tengo una idea, padrino. Me parece muy bien. Tú ves para allá. Bueno, lo lamento, pero se acabó la función. ¡No! Bueno, calma. Vamos a hacer algo mucho más divertido. Mili, ¿no querés participar? No, gracias, no tengo ganas. Dale, vení a bailar con nosotros, es divertido. Bueno, está bien, vos te lo perdés. ¿Cas? ¿Dale? ¡Sí! ¡Sí! ¡Música, padrino! ¿Contemplando tu obra, papá? ¿Qué decís? ¿Nunca te preguntaste qué le hubiese pasado a Gabriela si la hubieses dejado en paz? ¿Quién te fue con cuentos? ¿Valentina? No, nadie. Yo lo averigué solo. Además, conociéndote a vos, no tengo por qué descubrir absolutamente nada. ¿Y me vas a culpar de esto también? ¿También? Sí. Y si conmigo no te hagas el sarcástico, ¿eh? Me culpás por la muerte de tu madre. Y por eso me veas. Eso no lo dije yo, papá. ¿Lo estás diciendo vos? Que yo no tuve la culpa de aquello. ¡Ni de esto tampoco! ¿Y entonces por qué no permitiste que Gabriela se casara con el hijo de Valentina? ¿Y cómo iba a permitirlo? Ese don nadie. Bueno, Gabriela era una chica brillante. Y tenía los mejores candidatos a su disposición. Pero Gabriela estaba enamorada, papá. ¿Te das cuenta? Estaba enamorada y estaba esperando un hijo de Miguel. Y vos te metiste ahí para destruir su vida. Es que yo no tuve la culpa de que el hijo muriera al nacer. De que ese tipo lo mataran en la guerra. Bueno, Gabriela no pudo soportarlo. Me estás mintiendo, pero me estás mintiendo. Si a Gabriela te la llevaste mucho tiempo antes al campo. Claro, claro, qué fácil es venir de afuera, ¿no? Y ponerse en juez. Papá, no, papá, no es nada fácil. No, absolutamente nada. Es muy difícil llegar aquí, descubrir la verdad y darse cuenta que no sirve para nada.
nadie lo van a saber. En un mundo que da vueltas y vueltas.